¿Qué tal? Sean bienvenidos a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas, que como ya están pudiendo comprobar, estrena temporada. A partir de esta semana, la tertulia se torna en La Terraza. La Terraza va a acoger nuestro coloquio, nuestro debate semanal sobre los asuntos que más interesan a la sociedad de Valdepeñas, de la comarca y de Castilla-La Mancha. En esta ocasión nos centramos en el conflicto que vuelve a ocupar al sector más importante, más influyente de la economía local, que es el vino. Antes, centrémonos en dar las gracias a quien nos acoge, a nuestro anfitrión, que es el restaurante Europa. Durante los meses de julio y agosto estaremos recorriendo distintas terrazas de verano de los locales de hostelería de nuestra ciudad. Bueno, pues ustedes ya se pueden imaginar, tengo ante de mí a la Avenida de los Estudiantes, Parque Cervantes, los centros docentes, etc. Estamos ubicados en uno de los espacios mejor dotados de servicio de nuestra ciudad de Valdepeñas. Mencionaba uno de los dos temas que vamos a tocar en la próxima hora, que es el tema vitivinícola. De nuevo estamos abocados al bucle del conflicto. Valdepeñas, la denominación de origen de los vinos de Valdepeñas en las últimas tres décadas, conoce más periodos y más prolongados de problemas, de conflicto, de enfrentamientos, que de paz y de normalidad. Recientemente se escuchan términos de manera muy frecuente como vetos o sospechas sobre el etiquetado de los vinos. Entonces, esto está llevando a que llevamos todo un año, todo el ejercicio de 2020, en que no se pueden reunir los órganos de gestión, la Junta Directiva y la Asamblea General de la denominación de origen Valdepeña, simplemente porque hay o un sector u otro vetan esos acuerdos, no asistiendo, sencillamente no asistiendo o ejerciendo la mayoría que acaparan las diferentes asociaciones sectoriales. Vamos a ver dos vídeos a continuación, uno primero del portavoz o del vocal de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Florencio Rodríguez, explicando cuál es esa postura o cuáles son las razones que explican ese ultimátum que el sector productor, el sector agrario, ha puesto a las asociaciones, a las grandes asociaciones comercializadoras, para justificar, como digo, que a partir del próximo día 24 de julio, esas tres organizaciones profesionales agrarias puedan darse de baja en la denominación de origen Valdepeñas. Y a continuación veremos a Carlos Nieto, miembro de la Asociación de Comercializadores ASEBI Valdepeñas, representante de la firma Félix Solís, en el Consejo, dar también su versión. Adelante, compañeros, con esos dos vídeos. El sector productor ha anunciado que no asistirá a la Junta Directiva convocada por la denominación de origen Valdepeñas para este viernes. Así lo ha indicado Florencio Rodríguez, presidente de ASAJA, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado también por representantes de UPA y de cooperativas agroalimentarias. En ella ha hablado de que este hecho significa un antes y un después y que supone un kilómetro cero porque los temas judiciales, ha indicado, se tienen que debatir en un juzgado y no en la DO, en referencia al supuesto fraude en el etiquetado en el que están involucradas tres bodegas. Y por lo tanto los temas judiciales son para los jueces y para la vía judicial, y nosotros como organizaciones profesionales, como cooperativas, estamos en la línea de defender lo que es esta denominación de origen, defender los agricultores y viticultores de esta denominación de origen, defender el prestigio y la calidad de los vinos que hacen muchas bodegas y cooperativas en esta denominación de origen, y afecta lógicamente a una situación de denuncias particulares entre unos y otros que lógicamente nosotros no tenemos más que escuchar, oír y atender a lo que digan los jueces. De esta forma, los productores han asegurado no ir en contra de nadie, sino a favor de la DO Valdepeñas, por lo que han aprovechado por poner en valor la labor desarrollada en los últimos meses, tanto por sus miembros y vocales y por su presidente, siempre dejando claro que ellos exigen que haya transparencia. Por eso nosotros tenemos como algo importante el que haya transparencia, haya trazabilidad y haya limpieza en cuanto a lo que son los aspectos de comercialización, para que lo que se ponga dentro de una botella sea lo que figure y lleve una trazabilidad correspondiente y se certifique a través de los órganos que lo pueden certificar.
Es por ello que hoy han registrado un documento en la DEO en el que proponen la modificación de los estatutos de la entidad a través de una serie de puntos que plantean, puntos que si fueran aceptados sí que se sentarían en la Junta Directiva de mañana. Entre las cuestiones que plantean están las de que ninguna asociación ostente más del 40% de los votos de cada sector, que se abstengan de participar en asambleas o juntas directivas quienes tengan algún conflicto de intereses con la DEO y proceder a la eliminación de todas las contraetiquetas de todas las existencias de vino, sustituyéndolas por contraetiquetas específicas de cada uno de los tipos de vino. Por los cuales, evidentemente, nosotros estamos intentando buscar soluciones para que antes del día 24 las haya, el 24 de julio, y si no las hay, pues evidentemente nosotros tendremos que tomar una decisión más drástica, posiblemente al final tenga que intervenir la propia Consejería de Agricultura, se tengan que convocar elecciones que corresponderán y que corresponden, y por lo tanto los actores pueden ser otros. Pero lo que sí es importante es que las organizaciones que estamos aquí estamos haciendo un trabajo para que nadie se aproveche de nadie y que, lógicamente, los precios de las uvas de los viticultores pues tengan su precio real. Por último, se han mostrado a favor de la propuesta del aumento del 10% de la producción para este año, que es de momento el único punto que se abordará en la Junta Directiva de mañana. Estamos en un año excepcional desde el punto de vista de que viene una cosecha importante y con el fin de evitar que las parcelas de la DEO Valdepeñas sean descalificadas por exceso de rendimiento, ya que tenemos la opción de aumentar los kilos, es lo que hemos solicitado a Seguí Valdepeñas y Maestros Bodegueros, y venimos a nuestra obligación, ¿no?, que es la Junta Directiva que ha convocado al presidente y ha tomado el acuerdo. Es por ello que el hecho de que el sector productor no haya querido asistir a esta Junta Directiva es algo que por parte del sector elaborador no se entiende. Entiendo. No lo entiendo sinceramente, porque es que yo o no son conocedores de cuál es la situación del campo, porque tenemos la base legal para ampliar esos kilos por hectárea y evitar descalificaciones, y que no vengan a aprobar ese punto. Nos interesa a todos, pero en especial a los agricultores, porque puede ser que ocurra que las parcelas sean descalificadas y no se pueda comercializar esa uva como denominación de origen Valdepeñas y tenga que ir a lo que siempre se ha dicho, uva de mesa. Además, para Seguí Valdepeñas, esta situación de la que el sector productor habla de ultimátum no es algo nuevo. No es la primera vez que lo han hecho, o sea, estando yo de presidente, ya también hicieron un ultimátum, estuvieron bastantes meses sin venir y la marcha normal de la denominación de origen siguió funcionando, o sea que no es un tema de ultimátum ni de, entre comillas, amenazas, ¿no? Tenemos unos estatutos que se rigen como todas las interprofesionales del vino que hay en España, por ejemplo Mancha, Rioja o la última que se ha constituido, que aglutina todo el vino de España, que es la Organización Interprofesional del Vino de España. Porque no se nos olvide que una interprofesión lo que busca es el consenso, y el consenso solo se consigue con porcentajes altos de mayoría. Seguí Valdepeñas no tiene problema de que represente lo que represente, o sea, es un tema democrático, ¿no? Y no lo entiendo, sinceramente. Y es que para el sector productor es muy importante aprobar el aumento de la producción por hectárea, dado que la campaña vitivinícola empieza el 1 de agosto y hay que pasar por una serie de trámites y comunicarlo a la Administración para que pueda ser una realidad. Pues ya han escuchado esas posturas, esas versiones, cada cual plantea o pone razones inversas. Y siempre nos encontramos con sectores más propensos a la competencia o al desentendimiento que a la cooperación. Vamos a presentar la mesa de esta primera terraza del verano de 2020. A mi izquierda, en primer lugar, presentamos al expresidente, durante muchos años, por cierto, de la denominación de origen Valdepeñas, Fernando Prieto Ruiz. Fernando, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Tema delicado el que iniciamos. Bueno, es un tema que, bueno, como bien sabéis, dura en el tiempo, pero yo creo que ahora estamos en una situación muy complicada, de las que yo creo, vamos, de las que yo conozco nunca de esta magnitud. Más a mi izquierda, el doctor José Carlos González Peña, mucho más identificado con el segundo asunto que vamos a tratar en la tarde-noche de hoy, que es el fenómeno Viñalbali-Valdepeñas. Él es el médico del club de fútbol sala Ciudad del Vino, que acaba de vivir por segunda vez, pues casi un sueño que por poco no se hace realidad, que es el de haber disputado la final de la Liga de la Primera División de Fútbol Sala con el equipo Viñalbali-Valdepeñas. José Carlos, ¿qué tal? Bien, muy bien.
Buenas tardes. No sé si en este primer asunto y mucho más centrado en el segundo. Sí, pero bueno, habéis puesto aquí al córner, ¿sabes? Aquí centraré y el primer asunto, obviamente, estaré más bien callado porque dicen que boca callada no entran moscas, ¿sabes? En el segundo, pues podremos hablar un poquito más. De todas maneras, los médicos generalistas son también un todoterreno e inclusive eso te predispone para poder también dar tu impresión como valdepeñero de adopción que eres. Sí, hombre, al final opinión tenemos todos, ¿no? Yo creo que todo valdepeñero tiene opinión, ¿sabes? Obviamente la mía es mucho menos informada y con mucho menos datos que cualquiera de los que estáis en la mesa, ¿no? Pero bueno, mi opinión pues al final la puedo dar. Por supuesto. En el ala derecha, que es la izquierda de la pantalla, Tomás López Fernández Sacristán, agricultor de la DEO Valdepeñas. ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. También asunto complejo para abrir boca. Pues sí, la verdad que los agricultores siempre pendientes de lo que se decide en los estamentos superiores y una batalla que dura muchos años, ya mucho tiempo, muy cansado ya de estos temas. Pero bueno, opinaremos lo que podamos y lo que sepamos. Y completamos esta terraza hoy en el restaurante Europa con nuestro poeta, con nuestro escritor, Joaquín Bortón Peñasco. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, buenas noches. ¿Cabe mejoría? Cabe mejoría. Siempre, eso siempre. Bien, pues abrimos debate, abrimos tertulia. Bueno, vamos a ir un poco a lo fácil. Fernando, ¿cuál es tu lectura de lo que se ha dado en estos últimos meses con el enfrentamiento ya no entre sectores, sino entre asociaciones de comercializadores con la parte agrícola, con la parte vitícola, de por medio que ha planteado una especie de, bueno, no es una especie, realmente es un ultimátum a las grandes comercializadoras de la DEO Valdepeñas? Bueno, es que son dos cuestiones distintas, aunque están dentro del mismo paquete. Son situaciones, bueno, que se mezclan entre sí y dan, bueno, pues al final este petardazo que está dándose en el seno de la interprofesión. Bueno, yo creo que hablar de un tema cuando está judicializado es complicado porque no sabemos el resultado final y la opinión que podamos tener puede ser, bueno, pues en algunos casos hasta bueno, contraproducente, siquiera significarnos. Lo que sí está claro es que estas cosas son como el cieno, que cuanto más se remueve, mucho más huele, y creo que no nos puede llevar a buen camino, sobre todo cuando son quizá los dos más grandes que hay ahora mismo en España en el tema del vino. Estamos hablando de dos firmas, quizá las de mayor volumen que hay en España y de las mayores que existen en Europa, ¿no? Y es un tema, bueno, pues de competencia que tienen entre ellos. Y es lógico, pero no creo que es bueno llevarlo a tal extremo, y menos una denominación pequeñita como la nuestra, que además, bueno, pues la repercusión puede ser muy grande. Y en cuanto al sector agrario, mi sector, bueno, pues yo creo que en algunas cosas tiene razón y en otras debería de contar hasta tres. Es decir, yo creo que echar ultimátum no es bueno nunca, en ningún sector y en ninguna de las partes. Nunca es bueno un ultimátum. Por una sencilla razón, porque si tienen que volver, tendrán que agachar las orejas, y si tiran para adelante, mi opinión personal es que no han consultado con el sector para tomar esta decisión. Es decir, las organizaciones, que yo sepa hasta el día de hoy, no han tomado posicionamiento por lo que está diciendo el sector en sí, sino por lo que están pensando las cabezas que están ahí representadas. Ahora mismo preguntamos a cualquier agricultor de Valdepeñas y es muy difícil que te sepa exponer por qué se toma esta decisión, porque no sabemos el tema por qué ha venido y por qué se ha dado. Porque hay que partir de una premisa, si me extiendo me cortas, ¿eh? No. Porque se parte de una premisa de que conforme está configurado ahora mismo el Consejo, la dirección, es por temas que venían anteriores complicados, no tan complicados como ahora, y para tratar de solventar, pues bueno, se hizo de que la gente que estaba dimitiese y que viniese gente de fuera a plantear solución. Hasta ahí todo el mundo de acuerdo. Lo que no se estaba tan de acuerdo es que todo el mundo fuese de fuera, porque somos la única denominación de España que los vocales no son de Valdepeñas, excepto algún caso, hablo de la parte agrícola, excepto algún caso que se da puntual, que es más en la asamblea que en la propia representación. Es decir, luego entonces los intereses que están representando, aunque son de Valdepeñas, no los representan los valdepeñeros. Cuando digo valdepeñeros, digo ninguno de la parte de la zona de producción, de ninguna de las poblaciones. Eso también es complicado de asimilar y complicado de hacer. Y luego otro de los problemas que también se da es que esto era temporal, es decir, estaban nombrados para un tiempo muy determinado, concretamente 2 años. Para normalizar. Estaban para 2 años y llevamos 4 y no hay viso ni de convocar elecciones ni que se vayan. Entonces, bueno, pues creo que deberían de empezar a pensar y de matizar estas cuestiones, por qué se dan y por qué se sigue así, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, pues podemos entrar ya en el tema más
centrado en el que es el problema, pero hombre, yo creo que pueden hablar porque tampoco quiero yo intervenir en toda la parte. Tomás, ¿se ha desquiciado el asunto más allá de lo que ya estaba en el año 2016, cuando la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha decide proponer a Jesús Martín, al alcalde de Valdepeñas, como mediador, como presidente mediador, pacificador de la denominación de origen? Bueno, pues yo creo que sí. La verdad que la situación, aun pareciéndose, no tiene nada que ver. En el año 2016, aquí hay un tema de fondo que es el tema judicial. El tema de fondo, no solo ese tema, hay varios temas de fondo, como también, otro también sería el tema de la terrible competencia entre las dos grandes bodegas, competencia comercial entre ellos, este es el tema interno. Lejos quedaron los tiempos en que se juntaban las dos grandes bodegas y acordaban normas, precios y esos temas, lejos quedan esos temas. Qué mal se llevan ahora. Entonces, en ese aspecto sí, la situación es muy diferente y mucho más grave. Yo creo que es mucho más grave, pues porque está la Audiencia Provincial, la Audiencia Nacional de por medio, porque hay visos y sospechas de que pueda haber fraudes en el etiquetado. En fin, ahí hay un cúmulo de circunstancias que esto lo paramos o lo para la Consejería de Agricultura, o la denominación de origen tiene riesgo pues, de desaparecer. Y eso en todas las cabezas creo que está presente, y también en las cabezas de los agricultores. Hoy mismo, en declaraciones del consejero, dice que están trabajando en ello, que sobre todo están mirando e intentan defender los 3.000 viticultores de la zona de producción. Me parece unas declaraciones razonables, pero hay otra cosa que yo no veo tan razonable, y es que están, pues eso, intentando hacer un gran acuerdo, un gran consenso antes de que llegue la vendimia, siempre con el tema de la subida de producciones de por medio. Entonces yo creo que hay más aspectos que el tema de la producción. Si quieres, ahora entramos más en detalle. No se contemplan, pues claro, el tema de la producción es complicado, pero bueno, si quieres ahora pasamos a detallar más. Doctor González Peña, desde fuera del sector, como un valdepeñero más que sigue de cerca la actualidad local, ¿cómo se percibe que una de las instituciones más importantes de la vida de Valdepeñas, después del ayuntamiento y del hospital, pues posiblemente sea la entidad principal de nuestra localidad, porque son miles de productores de vid y varias decenas de empresas vitivinícolas, ¿cómo se percibe la situación? ¿Grave o pasajera, y es posible la solución? Vamos a ver, mi opinión, ¿vale? Mi opinión. La verdad es que tampoco, no conocemos el fondo de la cuestión, conocemos el problema, pero es que todos los años en estas fechas hay problemas, ¿sabes? Entonces, la información que al final tenemos el ciudadano, el valdepeñero de la calle, que no tiene una relación directa, muy directa, y encima está metido en algún tipo de organización y demás, que puede tener más datos, más información, la verdad es que es muy desconocida. Es decir, siempre sabemos que hay problemas, porque siempre hay problemas. Este año ya, en una parte, entre ellos mismos, ¿no? Yo no alcanzo a entender cómo lo que digamos caracteriza, la situación que caracteriza, o la riqueza del pueblo, porque al final no deja de ser la riqueza del pueblo. Al final el ayuntamiento da servicios, el hospital provee servicios sanitarios, pero por lo que se conoce a Valdepeñas en cualquier sitio de España y fuera de España, al final es el vino. ¿Cómo no hay? No nos explicamos, yo no me explico cómo no hay un acuerdo, un consenso para tirar de arriba, para adelante todos juntos. Al final, lógicamente, entran intereses, lógicamente, comerciales, empresariales, económicos, y cada uno quiere llevarse las cuas a su sardina, ¿no? Eso sí, pero ya le digo, todos los años, y si no, vamos, corregidme, pero todos los años es las noticias de los periódicos provinciales y de los noticiarios provinciales, al final es las continuas disputas entre los agricultores, los empresarios de, ¿no? Es una cosa, a mi juicio, difícil de entender, ¿sabes? Joaquín, vienes de una familia, de una saga de tradición bodeguera, y eres un profundo conocedor de la tradición de Valdepeñas como ciudad del vino. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves la situación? ¿Es más de lo mismo siempre? ¿Está más provocada por el hecho de ser valdepeñero? ¿Qué factores crees que inciden para que le ocurra aquí lo opuesto, lo inverso de lo que ocurre en las vecinas denominación de origen La Mancha, en Jumilla, en Méntrida, en Rioja, en Penedés, etcétera? Porque aquí estamos siempre en la greña.
Valdepeñas siempre ha sido muy problemática con esto, porque cuando don Cirilo del Río, el ministro de Agricultura de Valdepeñas, bueno, nació en Torrenueva, pero se educó en Valdepeñas, y tío de Paco Nieva, ya quiso crear el Consejo Regulador de la Mención de Origen. Entonces dio una conferencia, lo que llamaban el Casino Los Señores, que era la Concordia, y uno de los bodegueros, de cuyo nombre no quiero acordarme, se levantó y dijo que cómo no era capaz de haber creado la denominación de origen Valdepeñas, porque se quedó todo preparado, pero sin que funcionara. Y entonces don Cirilo del Río, pues, tan sagaz como era, le dijo: parece mentira que usted me pregunte eso, es que no sabe qué es más difícil, poner de acuerdo a dos valdepeñeros que cazar tigres en el Cerro San Cristóbal. Ese ha sido el eterno problema de Valdepeñas, y sigue siendo. Los valdepeñeros somos muy chuvinistas. Nos creemos que hacemos el mejor vino del mundo. Actualmente se están haciendo los mejores vinos, sin lugar a dudas, pero no los mejores del mundo, ¿eh? Todas las denominaciones de origen hacen ya muy buen vino, todas, porque hay buen producto, hay enología, que antes no había, hay enólogos, en fin, hay de todo. En cuanto a lo que se está comentando sobre Félix Solís, pues eso está en tema de los doctores, la ley determinará, y yo no sé hasta qué punto, pero yo no creo que Félix Solís haya vendido vino del año como vino de crianza. En primer lugar, porque no le interesa. Porque levantar una bodega, como han levantado él, no solo él, todos los hermanos Solís, eso cuesta muchísimo trabajo. Eso es un trabajo que hay que reconocerle. Prestigiar una marca cuesta años, y no la va a tirar por tierra embotellando vino del año por vino de crianza. Y en segundo lugar, ahora mismo la gente, hay una cantidad de expertos, entre comillas, del vino, en que ya la mayoría de la gente sabe lo que bebe, y desde luego el paladar de un vino de crianza con el del vino del año no es el mismo. Además, es que hay productos legalmente autorizados para envejecer el vino, a ver si me entiendes. Es que es mucho más fácil de lo que parece. Con lo cual yo personalmente no creo que haya embotellado vino del año como vino de crianza. Es lo que yo opino. Me da la impresión, me barrunto, de que es más bien una pelea entre los dos grandes del mundo del vino, que son Solís y los Llanos, lo que la famosa frase que se decía para el 2000, los Llanos y Solís. Pues yo creo que ha sido esa la pelea, pero no porque Félix Solís haya embotellado vino del año como vino de crianza. Yo no creo que lo haya hecho, pero esos doctores tienen la ley. El asunto está en la Audiencia Nacional, nada menos, y al final el mensaje que se está trasladando es que en Valdepeñas se disfraza de crianza lo que es un viño del año. Con lo cual, al denunciar este tipo de cosas, igual nos estamos pegando un tiro en un pie. Yo diría que nos estamos pegando los dos, no en uno, en los dos. Es decir, cuando hablan mal de una denominación de origen, estás hablando de todo el vino de la denominación, no estás hablando de una bodega concreta, sino de toda la denominación. Y cuando hablan mal de toda la denominación, en definitiva estás hablando de toda la comarca, de Valdepeñas en especial, porque es el pueblo que más aporta, que aporta el 50% prácticamente de todo, y casi el 90% de las bodegas. Entonces estaríamos hablando mal de Valdepeñas en sí, ¿no?, de la comarca. Y eso no nos beneficia a nadie, ni al pueblo como tal, ni por supuesto a la agroindustria dependiente de la vitivinicultura. Y creo que es un error, porque como antes habéis comentado, en todas las denominaciones cuecen habas, en todas. Lo que pasa es que en algunos sitios pues son más inteligentes y no lo sacan a los medios de comunicación. Pasa que aquí enseguida pues nos tiramos de boca y parece que saliendo a la calle pues somos más grandes o lo hacemos mejor o lo pintamos mejor. Y para mí creo que es un error. Lo mismo que es un error no asistir. Porque las cosas hay que hablarlas, debatirlas, consensuarlas y sacarlas hacia adelante. Si no somos capaces de eso, pues evidentemente la interprofesión no funcionará, y si no funciona la interprofesión nos lamentaremos luego después, porque es el único marchamo que tenemos para la viticultura de esta comarca, de esta zona. Uh-huh. En el momento que la denominación desaparezca, nosotros entraríamos en un juego de lo que es el mar de vino, que es el Mancha, que sería vinos de mesa, no vino de denominación, sino vinos de mesa, que están todavía más de evaluar en graneles, y entraríamos entonces en un conflicto muchísimo más complicado, puesto que no tendríamos ningún tipo de valor añadido. Si hay gente que eso le interesa o que hay gente que eso lo está mirando, pues allá ellos. Por eso quiero decir que muchas veces a los propios de aquí no se les está mirando ni consultando las medidas que se están tomando hacia afuera. Y ya por retomar lo que decía Tomás con respecto a la producción, es un tema que se ha vendido desde la consejería hasta el propio presidente,
y es un tema muy, muy, muy complicado, y hay que contar hasta tres para hacer eso, porque hace 2 años ya se subió la producción de 6.000 kilos y 7.500 que teníamos en blanco, 6.000 kilos en tinto, y 7.500 en blanco, y ahora quieren subirse un 10%. Yo no digo que en años excepcionales como estas a lo mejor no hay que subir un punto, yo no lo digo tan tajante que no, pero sí hay que sacar algún tipo de medida y algún tipo de valoración a los secanos, porque en cada escaloncito que vamos haciendo de subida por potencial productivo, en definitiva producción de los viñedos, lo que estamos haciendo es que estamos potenciando el regadío y estamos depreciando el secano, y estamos haciendo de que las uvas de gran valor, que en definitiva son las bajas producciones, dejemos de producirlas, puesto que van a dejar de ser rentables, porque como no hay diferenciación de precio entre un tipo de uva y otro tipo de uva, la que no es productiva le prendemos fuego, yo el primero, o sea, yo no voy a engañar a nadie. Si ahora mismo tenemos es porque todavía el secano medio va compensando, pero en el momento que tengamos más producción de tinto y el secano no lo podamos compensar, de alguna manera el secano en Valdepeñas desaparece, y cuando desaparezca, pues va a ser otra de las cuestiones que nos volveremos a lamentar de por qué no hemos mimado y hemos cuidado esa situación. Porque lo de la viticultura o hacer la denominación o una categoría de vino excelente, ¿cuántas botellas se puede vender de eso? Es decir, eso no puede solucionar el secano. Puede solucionar alguna marca concreta o algún tipo de vino muy concreto, muy específico, pero no todavía la cantidad de secanos que tenemos. Y puede llegar a pasar, si no hacemos eso, lo que ha pasado con los blancos. Los blancos lo hemos dejado prácticamente de irnos mimando, y ya hemos entrado en el círculo de tener los precios de uva blanca y de vino blanco prácticamente como los vinos de mesa. Gran error, porque todavía en Valdepeñas tenemos una cantidad de hectáreas de blanco considerable, y al final eso terminará desapareciendo también. En los vídeos con los que hemos introducido el programa se expresaban, se trasladaban dos conceptos. Uno de ellos, el de las etiquetas específicas, en lugar de etiquetas genéricas, para diferenciar aún más el tipo de vino que el cliente compra, y que además es una de las cuestiones que está judicializando un poco las relaciones comerciales y de competencia entre industrias. El otro concepto es el de el derecho de veto que puede ejercer una asociación sectorial por el hecho de tener una proporción muy grande, creo que es más del 40% de los votos de ese sector. Como conocedor, que supongo que, bueno, supongo, doy por hecho que eres, de los estatutos de la denominación de origen, ¿qué puede sustentar en la existencia de ese concepto, de ese derecho de veto, como para que se mantenga? Bueno, es que hay dos cuestiones que hay que diferenciar en esa situación. Es decir, nosotros estamos sujetos a la ley de la viña y el vino, y sobre todo a la ley cuando se saca la ley para hacer las interprofesiones en Castilla-La Mancha. Cuando se saca esas dos leyes es porque se quiere hacer lo que ahora es pasar de denominación a interprofesión. Y lo que pretenden las interprofesiones, en definitiva, es un carácter negociador. Y para negociar, lo que se pretende es que no haya ninguna de las partes que tenga posibilidad, en principio como concepto, que tenga posibilidad de vetar una situación u otra. Es decir, que sea consensuado. Es decir, si la parte del 70%, que es lo máximo para vetar, si tú tienes un 70%, tienes que tener un 70%, perdón, de un sector para poder aplicar la medida concreta, es decir, subida de producción o no subida. Si tienes menos del 70% de uno de los dos sectores, no lo puedes hacer. Eso trae como consigo consenso. Ahora bien, si lo que pretendes es lo contrario, no quieres consenso, pues ese tema no vale. Pero eso viene sujeto fundamentalmente por la cuestión de elección de los vocales. La elección de los vocales ahora mismo no es un hombre, un voto, no es una democracia pura, sino que es una democracia representativa por el poder representativo que se tiene. Me explico. Cada agricultor representa el porcentaje de hectáreas que tiene, y cada bodega representa el número de etiquetas, de contraetiquetas que vende. Es decir, si aquí una asociación, Asevi Valdepeñas, por poner un ejemplo, la agrupación de sus bodegas tienen el 90% de representación porque venden el 90% del vino, tienen el 90% del poder porque representan al 90% del vino. Esa es una cuestión electoral. Si queremos cambiar las reglas electorales, hay que cambiar la ley. Es decir, que no es una cuestión tan fácil, tan simple. Es simplemente por la representación. O si no, tendríamos que volver a lo que era antes, un hombre, un voto. Y en agricultura ocurre lo mismo. Si las asociaciones, la que sea, de las que están representadas, una de ellas tiene el 40%, pues su voto es el 40%.
Entonces habría que cambiar ese sistema de elección y tendría que ser como antes, un hombre es un voto, como la democracia pura o la democracia que tenemos de representación en cualquier otro estado. Como eso no es así, la representación así también va. Por eso tengo que decir que una cuestión es la representación de la forma de electoral y luego la otra es la representación a la hora de tener acuerdos. Es decir, que son dos cuestiones distintas. La representación ponderada. Efectivamente. Si lo que quieren variar es la representación para tomar acuerdos, es un trámite, y si quiere variar la representación electoral, es otro trámite mucho más complicado. Porque así están todas las denominaciones de origen de Castilla-La Mancha, puesto que están sujetas a la ley del vino de Castilla-La Mancha. Y eso es un tema realmente complicado. Pero eso también que se dé en Mancha, porque lo que no es normal es que se quiera dar aquí, que no se quiera dar en la denominación de enfrente. Porque, claro, los votos en la otra denominación es que están distintos, están configurados de distinta manera, de distinta forma, y a lo mejor ya no interesa hacer ese tipo de cambio. Es decir, yo creo que en esta comunidad autónoma hay que empezar a ser ya claros en el tema. Es decir, aquí si cambiamos un tema vamos a cambiarlo en todos los sitios, porque vamos, la razón que un agricultor que a 20 kilómetros de Valdepeñas, por ponerte un ejemplo, que es la diferencia que quería poner como antes, cobre la uva un 40% más cara que aquí, es porque todavía Valdepeñas vale. Si eso no lo queremos cargar, a lo mejor es que hay otros intereses ocultos que yo creo que no viene ahora a comentarlos. Una cuestión también que hemos dejado antes, no la hemos zanjado. Tomás, si las organizaciones agrarias llevan a cabo su ultimátum, no sé si denominarlo amenaza o ponerle etiquetas o dejar de ponérsela, eso nos llevaría indiscutiblemente a la convocatoria de elecciones y las organizaciones agrarias llevan en su pulso más allá con la no concurrencia suya a las elecciones. ¿Sería eso, digamos, una posible puntilla a la continuidad de la institución de la denominación de origen Valdepeñas? Hombre, si se lleva a cabo, claro que sí, pero yo creo que no se va a llevar a cabo. A ver, los dos sectores están necesitamos la denominación de origen. Los industriales la necesitan porque necesitan el marchamo de calidad y los productores igual porque necesitamos un sobreprecio porque estamos en una zona de bajo rendimiento por eso, por la climatología, la falta de agua, y entonces necesitamos un sobreprecio, también un sobreprecio ganado a lo largo de la historia, ojo. Y también un sobreprecio por el reconocimiento de la marca Valdepeñas. Pero yo creo que no. Yo creo que antes de que llegue la vendimia, bueno, a ver, el consejero estaba optimista hoy. También dice que hay más, que van a abrir expediente a más bodegas, aparte de las tres que ya están expedientadas. Pero bueno, yo lo que me llama también mucho la atención es una que ya los telespectadores lo han visto en el vídeo de Florencio, que dice que ahora nos enteramos que el Consejo Regulador de la Mención de Origen Valdepeña no es un órgano de control, es un órgano de gestión. Bueno, entonces, que el control depende de la Junta de Comunidades. Claro, en parte llevará razón, no lo sé, pero en parte llevará razón. Los vedores que había se despidieron porque entrábamos en la interprofesión y ya no eran necesarios, que eran de verdad trabajadores independientes con nómina del Consejo y que no se atenían a ningún mandato de ninguna clase, y eso lo hemos sustituido por una empresa de control, que parece ser que la dirige la Junta, no está muy claro. Entonces, ¿cómo no nos van a pasar estas cosas? ¿Cómo no nos van a pasar estas cosas? Yo recuerdo cuando hacíamos vino que el veedor del Consejo Regulador se presentaba todos los días en vendimia, todos los días, a pedir los pesos, a ver dónde habías echado el mosto, a ver cómo iba la vendimia. Y luego, durante el año, tus vinos se tenían que someter a un comité de cata. Y si el comité de cata, tanto organoléctica como analítica, no lo daba por bueno, tu vino se descalificaba. Y estaba sometido a expedientes si no te cuadraban las cuentas, si no te cuadraban los libros. Pues claro, si todo eso lo hemos quitado y ha desaparecido, pues ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Impresiones, porque estamos a punto de consumir la primera media hora. José Carlos y Joaquín, impresiones finales para cerrar este asunto, y si quieres también. Como impresión, que obviamente yo creo que a todo el mundo le interesa que llegue a un acuerdo, pues si no, al final, como bien ha dicho Fernando, y está, ¿no? Al final el riesgo que corremos es que la denominación de origen pueda desaparecer, y ahí sí que no va a ganar nadie, ni unos ni otros, ni la población en general, ni nada. Entiendo que al final, ahora, pues bueno, perdón, entiendo que ahora hay pulsos y se echan muchos pulsos esperando llevarte un poquito, ¿no?, la sardina a tu terreno. A la hora de, ya puesto sobre la mesa, a la hora de trabajar, lo normal, hablando de gente sensata, de personas sensatas,
será llegar a un acuerdo, que será más beneficioso para unos que para otros y demás. Pero entiendo que pasa por ahí. Es decir, lo que no se puede permitir Valdepeñas ahora, con el tiempo que se lleva trabajando con la denominación, con el vino, mejorar el vino, vender el vino de Valdepeñas, no se puede tirar por la borda en un momento, posiblemente por la obcecación de todos. No digo de uno y no entro a valorar quién puede tener más razón o no, porque lo desconozco, ¿no? Porque al final me traes aquí, me sientas al lado de gente que tiene mucho conocimiento de esto, que lleva toda la vida con ello, y digo, bueno, a ver si empezamos a hablar de fútbol sala, ¿sabes? Pero que al final, como, no sé, como valdepeñero, como ciudadano de que vive en Valdepeñas, yo creo que es, tienen que llegar a un acuerdo, hay que llegar a un acuerdo, y tendrán que ceder unos posiblemente más que otros, dependiendo al final, queramos o no, de las fuerzas que tengamos cada uno, que tenga cada uno, ¿sabes? Pero obviamente Valdepeñas pasa por la denominación de origen, queramos o no queramos, pero cuando digo Valdepeñas digo todo Valdepeñas, ¿sabes? Creo es que una exigencia moral y social. Claro, pero y económica y de todo tipo, es decir, no podemos estar luchando contra el coronavirus y por otra parte matándonos por otro lado, digo económicamente por una cosa de esta, ¿sabes? Importantísima seguro para todos los sectores, para cada individuo, para cada agricultor, para cada empresario, pero que al final se tiene que llegar a un acuerdo y yo, vamos, me jugaría algo que al final habrá acuerdo, unos ganarán un poquito más y otros perderán un poquito más. Bien, cierras, Joaquín, pero antes quería introducir un matiz. Dos cuestiones claras. El problema es que cuando se llega a judicializar un tema, el tema se nos ha ido de las manos a nosotros y ya el tema está en instancias superiores y ahí ya lo que podamos opinar o no, no tiene mucho sentido, puesto que el resultado será el que sea. En cuanto a lo que planteaba Tomás del seguimiento y el control, cuando aquí se hizo el cambio, que algunos estuvimos en desacuerdo de pasar a interprofesiones, efectivamente lo que venía en la regulación europea es que entonces los controles eran autocontroles, por eso había empresas que la propia bodega decidía qué empresa era la que llevaba su control para identificar y si llevaba correctamente o no llevaba correctamente toda su aplicación y toda su trazabilidad. Eso tiene un concepto, es autocontrol. Uh-huh. Como se hace ahora mismo en toda Europa para cualquier otro tipo, desde la naviera hasta este tema. Pero bueno, luego sí hay un mecanismo en la que las propias denominaciones lo pueden tener. Aquí se intentó y se echó para atrás, no entiendo por qué, y luego pues se despidieron a los veedores, como bien ha dicho Tomás. Aquí podíamos haber hecho, con los veedores que tenemos, una empresa de control y ser la que fiscalizaba o controlaba todas las bodegas. No se quiso, entonces se trae empresas externas. Al no tener las empresas externas, cada bodega exige lo suyo. Pero sí hay un tema, un matiz, que no debemos de dejar de pasar de lado. Es decir, para que el Consejo dé las contraetiquetas, sí tiene que llevar un control interno. Es decir, tiene que tener los informes que le pasan las empresas que están haciendo el control a las bodegas. Luego, entonces, el Consejo, aunque no inspeccione directamente, sí tiene que tener toda la información que tienen sobre las bodegas para poder dar las contraetiquetas. O si no, no puede dar las contraetiquetas. Las tendría que dar otra instancia, que en este caso sería la comunidad autónoma. Por eso existió en su momento, aunque creo que se derogó a ese punto, no lo sé ahora mismo, porque ya hace años que no estoy en el tema, en el que Valdepeñas quería dar las contraetiquetas, sí podía exigir el control. Por eso también hubo varios años que salían a controlar el campo. Si no hay control para la bodega, no puede haber control para el campo. Es decir, no puede haber, decir, a un sector sí lo controlo y a otro no. Mire usted, no. O controla uno, controla otro, no controla ninguno. Es decir, no puede ser una medida para unos y una medida para otros. Joaquín. Yo creo que están condenados a entenderse, porque desde luego, indiscutiblemente, como desaparezca el Consejo Regulador, desde luego, en la ruina de Valdepeñas, ¿eh? Porque el Consejo Regulador no solamente es las dos grandes bodegas que hemos citado, hay otras bodegas pequeñas, más pequeñas, que dependen también del Consejo Regulador y que hacen también muy buenos vinos, muchos de ellos. Entonces, el Consejo Regulador yo creo que no debe desaparecer, porque como desaparezca es la ruina total de Valdepeñas, ¿eh? Eso está clarísimo, porque pasaría lo que ha dicho Fernando, o sea, pasaríamos a vino de mesa o a vino para quemarlo, ¿me entiendes? Entonces sería la ruina total. O sea, el Consejo Regulador debe seguir y debe de... Y luego, al mismo tiempo, pues, como ha dicho Fernando antes también, esos problemas están en otras denominaciones de origen y no se airean como aquí. Aquí utilizo una frase de una tía mía que decía que aunque la casa esté ardiendo,
el humo que no salga por la chimenea. Aquí parece que estamos deseando de que haya lo más mínimo para empezar a... Y claro, ya lo dije, no voy a utilizar la palabra exacta, pero cuanto más se mueve la caca, peor huele. Eso no beneficia para nada a Valdepeñas, ni al Consejo Regulador, ni a las más grandes bodegas, ni a las pequeñas, a nadie, no beneficia a nadie. Están condenados a entenderse y deben de entenderse, en mi opinión. Luego ya, claro, también depende de lo que diga luego ya la justicia sobre el tema, porque mientras no lo digan... Si tenemos tiempo, ya hay una cosa clara también. Cuando yo recuerdo, a lo mejor Fernando tiene mejor memoria porque lo ha vivido más, que ha habido tres momentos claves donde el Consejo Regulador y todo el entorno vitivinícola de Valdepeña ha estado judicializado. Uno fue el momento en que no había uva tinta, allá por el año 89-90 no había uva tinta y... 89, y el juicio en el 92. Exactamente, y se hizo un acuerdo conjunto, pero ahí participaron todos, de traer uva de externa, y eso le costó un proceso judicial a la denominación de origen. Y otro fue el momento en el que se demostró por el Tribunal de la Competencia que hubo acuerdo de precios, cosa que está prohibida. Parece ser que hasta entonces no se sabía, pero bueno, entonces son los dos momentos. Pero en los dos momentos lo que sí me gustaría destacar, que en comparación al momento que estamos viviendo, es que estuvo judicializado toda la denominación de origen, tanto el sector productor como las bodegas, como todo el sector, todo el conjunto de la denominación, en los dos momentos. Y aquí no. Aquí solo hay un sector que está judicializado y no tiene nada que ver con los funcionamientos de la denominación de origen. Bueno, sí, sí tiene mucho que ver, pero parece también un tema de más de fraude industrial, sí, supuestamente, que entonces, si no nos comemos solo la... es una parte. Bien, daría evidentemente bastante más, da mucha más cuerda este asunto y la va a seguir dando. Por suerte o por desgracia, dejamos aquí este primer bloque para hablar, después del descanso publicitario, del fenómeno que nos viene haciendo un poco más felices a los valdepeñeros en este año, sobre todo en este 2020, cuando tenemos muchas más razones para no serlo que para estar optimistas y felices. Vamos a volver a repetir nuestro agradecimiento a la terraza del restaurante Europa. Yo les confieso que justo antes de empezar el programa hablaba con Antonio, con el gerente del restaurante Europa, uno de los propietarios, y le pedía, digo, Antonio, digo, dime alguna de las especialidades que os distinguen más frente a otros restaurantes de la zona. ¿Cuáles son vuestras especialidades? ¿Qué quieres que ponga un poco en valor? Y él ha dado una larga cambiada y me ha dicho, dice, no, pon en énfasis la aceptación, la acogida, el reencuentro de la clientela con este establecimiento después del confinamiento al que nos ha obligado el COVID-19. Así que ahí queda ese agradecimiento al público de Valdepeñas. Y como digo, vamos a dar paso a unos minutos de publicidad y nos reencontramos de inmediato para hablar del Viñalbal y Valdepeñas. Hasta ahora. Bien, reanudamos tertulia en nuestra terraza en esta temporada de verano que hemos inaugurado hoy en la terraza del restaurante Europa. Hemos dedicado una primera parte de esta tertulia de actualidad a los problemas y a las cuitas y a los conflictos de la denominación de origen Valdepeñas y pasamos ahora a comentar un asunto mucho más amable, mucho más en boca de todos y que felizmente nos trae las noticias más halagüeñas y más optimistas de este año. De la mano del deporte, de la mano del fútbol sala, de la mano del el equipo Viñalbal y Valdepeña, finalista en las dos principales competiciones de la Liga Nacional, perdón, del fútbol sala nacional. Tenemos en nuestra mesa de tertulia hoy al médico del club, a José Carlos González Peña, que más allá de ser simplemente el quien cuida de la salud de los jugadores, es un seguidor más desde dentro, desde la cancha, desde el banquillo. José Carlos, reiniciaría la charla contigo. ¿Tenías la convicción, como muchos, de que en esta segunda ocasión, cuando nos jugábamos no la Copa de España, sino el título de Liga, sí que estaba en nuestras manos y que iba a ser algo que sí o sí nos íbamos a preparar Valdepeñas? Vamos a ver, el primer partido era una incógnita. El primer partido que jugamos contra Osasuna... Milagroso. Era, sí, pero milagroso el resultado final.
milagroso el resultado. En principio era una incógnita porque habían tirado los jugadores tres meses o tres meses y algo en su casa confinados como toda la población. La verdad es que el preparador físico, Javi, trabajó muy bien con ellos, pero claro, al final el preparador físico, todos damos instrucciones, decimos lo que el jugador tiene que hacer y luego está en su mano que lo haga, no en su domicilio, ¿vale? Entonces, una vez que se incorporan a los entrenamientos, una vez ya acabado el confinamiento y demás, cuando pueden entrenar primero en pequeños grupos y luego ya en un grupo mayor, no se ha competido. Sí, se ha entrenado, se han ensayado jugadas, mucha teoría, entrenamiento, pero no se llega a competir. En una pretemporada normal se empiezan con entrenamientos, con preparación física, con táctico, pero juegas partidos, no partidillos, juegas partidos de pretemporada, ¿no? Contra rivales, unas veces un poquito más flojos, otras veces más fuertes que tú, pero juegas y te mides y sabes cómo vas. En esta situación vas, después de tres meses y pico de confinamiento, entrenas 15, 17 días, pero no sabes realmente cómo vas. Así también le pasaba a los Osasuna. No, a Osasuna y a los demás. Pero claro, por eso es una incógnita, no solo por el Valdepeña, sino a ver cómo están los demás. Si recordáis, si estáis un poquito al día, el entrenador de los Osasuna decía que iba a ser un partido de solteros contra casados. ¿No? Solteros contra casados, pero cuando salieron no parecían los casados precisamente. ¿Eh? Es decir, esa es la realidad, era una incógnita todos los equipos. Todos. Claro, si yo estoy bien, a mí como estén los demás me da igual, yo estoy bien, pero era incógnita. ¿Que nos lo podíamos llevar? Pues sí, porque al final juegas a una carta, ¿eh? Y teníamos la experiencia anterior de la Copa de España, ¿no? Y la Copa de España, jolín, se compitió muy bien. Fue un equipo aguerrido, fue un equipo luchador, con táctica, con fondo, con todo. ¿Por qué no podía ser en el playoff? ¿Sabes? Teniendo esa duda o esa incógnita que digo, ¿no? No se sabía, pero al final es un partido a una cara contra un equipo que, en el mejor de los casos o el peor, como se quiera ver, está igual que tú, ¿no? Entonces, por poder, ¿por qué no? De hecho, la ilusión que teníamos era pasar el primer encuentro e ir a muerte contra el Barcelona en el segundo. Y nos encontramos en esa primera que el Barcelona ha caído y que tenemos una oportunidad histórica. Nosotros, con mucha moral, después de remontar en 5 minutos un 0-4, si no remontarlo, igualarlo por lo menos, ¿no? Y encima el Barcelona no está. Con todos los respetos a Levante y con todos los respetos a todos los equipos, pero al final el coco es el coco, ¿no? Y el Barça no está. De moral, pues imagínate, exagerado. ¿Por qué no lo podíamos llevar? Al final es... a cara cruz, habíamos demostrado en la Copa de España que podíamos competir contra cualquier equipo. Pero la frustración es tanto mayor desde el punto de vista de que el presidente, Luis Palencia, pone el énfasis en que esto es dificilísimo que se vuelva a repetir. Lo teníamos al alcance de la mano y no es que lo hayamos dejado escapar, sino simplemente que no nos ha correspondido, con lo cual es una oportunidad única en la vida, ¿o no? Hasta ahora ha sido la oportunidad de nuestra vida. Como club, hasta ahora, el año que viene, hay que trabajar. Si hemos llegado este año, ¿por qué no el año que viene? Es decir, no tenemos que tener miedo, este año lo hemos demostrado, a ninguno, ya digo, a ninguno de los equipos. Miedo no, respeto a todos, a los que han subido ahora, al Antequera y al Betis, que acaban de subir, a los equipos que iban en la cola, igual que nosotros estábamos el año anterior, si os acordáis, pues nos libramos en el último partido. Y de ahí pasamos a todo lo contrario, ¿no? A estar luchando en el último partido, igualando con el al final campeón, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede repetir? Esta temporada, por hacer un poquito de memoria, empatamos en casa del Inter, en la Liga. El segundo partido no se jugó, no se llegó a jugar, que hubiéramos jugado aquí en casa. Les ganamos en la Copa de España y empatamos en la final. Perdimos el campeonato por empatar en la final, no por perderla, porque no la perdimos. Entonces, contra el Inter son dos empates y una victoria. No hemos perdido contra ellos. Contra el Barça, el coco, el otro, ¿no? Uno de los dos cocos de la competición, les ganamos aquí, en Liga.
perdimos la final de la Copa de España. Aquí ganamos por 1, si no recuerdo mal, y la Copa de España la perdimos por 1 también. Es decir, que podemos competir hoy día con cualquier equipo. Y digo hoy, la temporada que viene, exactamente igual. ¿Por qué no podemos llegar? ¿Por qué tenemos que ir con complejo de inferioridad? Hace falta que nos lo creamos un poco para ganar un poco esa consolidación como club grande. Claro, deportivamente hablando, vamos a ver, cosa ya como entidad. Hay que consolidarnos como equipo en primera división, que es la idea que tenemos todo y que transmite David, ¿no? David Ramos es un ganador nato, porque si lo habéis visto en algún partido, vive, disfruta, no sé, es un espectáculo ver a David desde dentro. O sea, es que sería bonito un día grabar, no ya un entrenamiento, sino el calentamiento previo a un partido de competición, grabar los 5 minutos antes de salir, grabar el intermedio y grabar el final. Cuando digo grabar, grabarle, porque es un espectáculo, ¿no? Ya digo, es un ganador nato, es un competidor. Su objetivo, consolidarnos en primera. O sea, vamos a ver, Valdepeñas no es ni el segundo ni el primer año, el que bajamos en la última jornada, ni Valdepeñas es el que ha jugado la final, ¿vale? Que podemos llegar. Claro que podemos llegar. Hay una cosa que yo creo que hace bien Luis, y es, pues eso, reconocer lo que es la verdad, que somos un club modesto, que somos un club de una población pequeña y que somos un club que llevamos 2 años en primera división. A ver, hay que, yo qué sé, destacar y sobre todo, pues eso, reivindicar la figura del presidente, que lleva el muchacho luchando 18 años, no son 18 de club, 18 años, y es que empezaron en el fútbol básico, con jugadores del pueblo, y donde hemos llegado pues ya es un éxito. Y a la junta directiva y a todo el club, es un éxito. Hay una cosa que no sé si hay que creérsela o no, pero vamos a ver, si oí los programas de deportivos, la Liga Nacional de Fútbol Sala es la mejor liga del mundo. Si hemos quedado en segundo lugar, somos el segundo mejor equipo del mundo. ¿No lo creemos? Bueno, no lo creemos. ¿Lo obviamos o no lo obviamos? En fin, en esta época que vivimos, donde la gente hace tantos análisis, donde se hacen tantos baremos, donde se hacen tantas cábalas, pues hombre, no vamos a decir que somos el segundo mejor equipo del mundo. Es una cuestión por presupuesto, por muchas cosas. Es una cuestión un poco temporal, pero hay que luchar por eso, para mantenernos en primera división y estar en una posición digna, y el año que podamos, pues a por el título si se puede, y si no se puede no pasa nada. Pero hay una cosa, yo creo que sí hay una cosa clara esta temporada. La que viene, como bien comenta José Carlos, es evidente. Vamos a consolidar, y si llegamos a lo más arriba, mejor que mejor. Pero esté claro, este año no es una circunstancia ni una casualidad. Porque ha sido el único club de toda la primera división que ha jugado las dos finales. El único que ha jugado las dos finales. Claro. Y eso ya no es suerte. Porque, hombre, suerte sería... Eso ya no es coincidencia. Claro, se ha jugado las dos. Es decir, eso significa algo. Eso entiendo de que es una temporada, cuanto menos, para felicitar a todo el mundo, ¿no? Es una buena conclusión. General, regular, pero hemos quedado los terceros. Claro. Es decir, hemos quedado los octavos, que hasta el octavo está el corte de entrar en Copa de España o entrar en el playoff, hemos quedado los octavos y luego hemos dado la sorpresa, hemos tenido un poquito de suerte. No, es que en la liga regular hemos quedado los terceros. Eso quiere decir mucho, estar delante de Pozo Murcia, equipo consolidado, histórico, de toda la vida. Es decir, desplazar al Pozo tiene mucho mérito en una temporada, no digo en un campeonato de estos de Copa España o playoff o Copa del Rey, no. En el campeonato de liga regular, quedar por encima de Palma. Palma tiene un equipazo, pero un equipazo bestial. Para mí era el favorito a ganar el playoff este año. Y los hombres. En cuanto a presupuestos, ¿cómo estamos? En medio de la tabla, de los del montón, arriba, abajo. Presupuesto del club. Sí, vamos a ver. Yo me dedico a lo que me dedico, que soy el médico, ¿no? Pero podemos decir que podemos estar en mitad de la tabla, ¿eh? Ahí, esto cuando empiezas a leer y tal, empiezan a haber comentarios de que si los del vino, que somos nosotros, que si los de los melones, que son el Cartagena, que si... Pero luego la realidad es la que es. Hay que trabajar. Si analizáis el equipo que hemos tenido este año, ¿eh?
el grueso es el equipo que estuvo luchando por no bajar el año pasado. Son los mismos jugadores. ¿Vale? Nos reforzamos con Pablo Ibarra, que venía también de descender con Antequera. Y que se vuelve a ir. Y con el portero. No. Nos reforzamos con Buitre, que venía de descender con Segovia. ¿Vale? Con Edu, que era el portero suplente de Osasuna. Sí, te voy diciendo así jugadores. Sí. Y al final son jugadores que han dado un resultado espectacular, como chicos, como compañeros, como son excepcionales, porque la verdad no puedes decir, pues este es un tal o deja mucho que... No, que va, o sea, han formado un grupo espectacular, ¿vale? Pero si tú miras la composición del equipo, es barata, ¿vale? No puedes competir ni mucho menos con el presupuesto que tiene Pozo, que tiene Barcelona, que tiene Inter, Palma, ¿sabes? Que mucha diferencia de unos presupuestos a otros, mucho. Nosotros que podamos estar eso en mitad, ¿sabes? En mitad, ¿no? Y con eso se ha hecho un temporadón, ¿sabes? Ahí, en una entrevista que le hicimos a Luis Palencia al día siguiente de venir de Málaga y que se emitió el pasado lunes, él venía a hacer un comentario que me pareció muy, muy atinado, en el sentido de que el antecedente del fenómeno del Viñalbal y Valdepeñas lo encontramos en el balonmano Ciudad Real, hace poco más de una década, sí. Cuando llegó a ser el mejor equipo del mundo, ese sí, porque ganó todas las competiciones internacionales de clubes, y en cuanto falló lo fundamental, se desmoronó como un castillo de naipes. Entonces, desde esa perspectiva, poder ver que a medio plazo la cuestión extradeportiva pueda quebrar este sueño que hoy por hoy tenemos y que no está todavía consolidado, pues hace que se pueda ver a contemplar con no todo el optimismo que quisiéramos. No sé si compartes la idea. Obviamente, al final, cualquier modalidad deportiva, cualquier club que tenga, que sea puntero, depende del dinero. O sea, depende del presupuesto que tenemos, que hay. Si no tienes un patrocinio adecuado, puede ser que, yo qué sé, el balonmano Ciudad Real se desmoronó, desapareció totalmente. Se fue, creo recordar, fue Atlético de Madrid un año, y posteriormente desapareció del todo, ¿vale? Yo creo que ahí, cuando se fue el balonmano Ciudad Real a Madrid, al Atlético de Madrid, ahí ya se difuminó. En Ciudad Real al final tenía una población detrás y una provincia, si quieres, incluso una región. Una vez que se va a Madrid, salen muchos intereses económicos en un momento determinado, que es porque al final se van y llegan a desaparecer. Yo creo que es una situación muy diferente a la de nuestra. Nosotros, Luis y toda su directiva, tienen los pies muy asentados en el suelo, es decir, no se gastan un duro si no lo tienen, un euro, ¿no? Y se ha hecho una plantilla acomodada los años anteriores. Yo llevo desde que se subió a segunda, ¿no? Que es cuando, no sé si son ya 7 u 8 años. Y se han ido haciendo plantillas ajustadas a presupuesto. Es decir, podremos bajar o podremos pasarlo mal y tal. Pero Luis siempre ha luchado porque el club no se endeude, para que no pueda ocurrir eso. O sea, podremos bajar, pero no desaparecer. Aquello de haz lo que debas, aunque debas lo que hagas, no funciona. Eso sí que es poner... Yo creo que la clave del club es asentarse como equipo de primera. Y que el nombre de Viñalbal y Valdepeñas suene como suena el Pozo, el Movistar, que son equipos tradicionalmente de primera y han estado toda la vida. Y una vez que nos asentemos, pues ya va a dar igual que estemos luchando por el título, que estemos en mitad de la tabla. Va a ser un equipo siempre de primera. Y si no está el Viñalbal, cuando eso pase, y cuando pasen 5 o 6 años y sigamos en primera, si Dios quiere, pues habrá otro sponsor que coja el equipo, por ejemplo, hacer unas suposiciones, siempre y cuando el equipo ya esté asentado en la categoría. Eso es muy importante. Asentarse y al final tener unos resultados que, si no son de ser campeones de algo, por lo menos estar en un tramo de la tabla que te permite, digamos, permanecer, competir con una mínima regularidad, luchar por entrar en Copa, por entrar en playoff, es decir, luchar por algo. Es un trabajo continuado. Como pasa en las empresas, es un día a día y un año tras otro y un año tras otro. El tema de Viñalbal y ahora, el patrocinio de Félix Solís, vino cuando vino y vino genial en un momento determinado en el que necesitábamos
un espaldarazo porque subíamos a primera y ¿qué jugamos? ¿Sabes? Vino genial, compromiso, si no recuerdo mal, eran 3 años, llevan 2, viene un tercero. Ahí también la bodega, imagino que habrá visto, habrá echado cuentas de, bueno, de publicidad, de retorno publicitario, de inversión. Luego también todos tenemos nuestro cuadroncito y que en Valdepeñas ves a los niños no con la camiseta del Real Madrid o del Barcelona, sino con la camiseta de tu empresa donde tú trabajas. Lo digo desde el propio Félix Solís hasta cualquier trabajador de la empresa, que vea a los chiquillos por ahí de azul, chiquillos y adultos, ¿no? Yo creo que es un halago. Entonces al final se convierte eso en un matrimonio, en un maridaje ideal, equipo del pueblo con un patrocinio importante del pueblo. Y eso se puede sostener siempre y cuando eso, pues al final tengamos, exista el apoyo del ayuntamiento, que desde luego no nos podemos quejar, ¿no? De las instituciones, no solo del ayuntamiento, sino de las instituciones en general. Los jugadores también del pueblo. Claro, no, el problema es que, el problema es que al final tienes que tener jugadores para jugar en primera división. Es que no estamos. Y no hay. En la cantera del Villarbalí no hay. La cantera se está trabajando y se está trabajando bien. Es decir, se hizo un equipo femenino este año pasado, que tuvieron una trayectoria fenomenal. Hay un equipo de juveniles y hay un equipo en tercera este año. En tercera. Hay 3 o 4 chavales que han estado entrenando continuamente con nosotros. Cierto es que de Valdepeñas no era ninguno, son del Moral y de Daimiel, creo que es, no recuerdo cuándo del otro chico. Y se va tirando de ellos, pero claro, es que es primera división. Y luego ocurre una cosa, que al final todo, y cuando digo todo, es toda la población, toda la afición, todos los patrocinadores, más grandes o más pequeños, todas las empresas colaboradoras, quieren que ganemos. Pues yo quiero que ganemos, ¿sabes? Que no. Entonces al final, pues tiras y hay que tener un nivel para estar en primera, ¿sabes? Y eso cuesta mucho. Sí, son sueños utópicos que todos los clubes los tienen, claro, pero son imposibles de cumplir. Manteniendo cierto. Fútbol, sabe que en fútbol, ¿no? Manteniendo cierto nivel en la tabla, estando medianamente bien, yo creo que los sponsors se perpetúan. El problema es si vas teniendo diente de sierra o tienes problemas. Sí, sí, al final. Porque al final cualquier sponsor lo que quiere también es rentabilizar en cierta medida. Es decir, por eso, si se lleva un curso medianamente bien, y yo creo que se va tomando y se van poniendo cimientos para que eso ocurra, la sponsorización puede ser bastante más larga, pues como pasa con el Movistar o con el Pozo, porque son largas en el tiempo, claro, porque le es rentable. Al final es confeccionar un equipo sólido que está ahí, puede estar un año el cuarto, otro año el sexto, claro, pero al final sabes que está ahí. Y al final todo patrocinador, todo colaborador, al final se mantiene enganchado. Que es un equipo de primera división. Claro, y eso tiene mucha repercusión. ¿Sabes? José Carlos, háblanos un poco qué ambiente se vive en el vestuario. El grupo de personas, el grupo de chavales y no tan chavales, ¿cómo se relacionan? ¿Qué ambiente es el que hay? ¿Es todo una balsa de aceite, todo perfecto? Este año, todo funcionamos como nuestra casa. Si va bien, estamos todos muy contentos, pero si hay problemas del ámbito que sea, económico y tal, pues ya hay tensiones y hay tal. Los 2 años, el año pasado, que estuvimos a punto de bajar, fue un año más movido, había más tiranteces, obviamente, porque no salían, los resultados no cuajaban. Si recordáis, se prescindió de Leo, el entrenador, y Leo era un buen entrenador, un muy buen entrenador, era como persona también, era estupendo, y el segundo entrenador, Pau y demás, pero los resultados no acompañaban, y no es que fuera un partido, 2 partidos, es que llevábamos una dinámica que al final la tienes que romper. La tienes que romper y al final, pues desgraciadamente, se rompe por la parte más débil. Es decir, no puedes cambiar a toda la plantilla. No, la directiva, si se va, se queda el equipo ahí y colga. Entonces, al final, se rompe. Se hizo el cambio, llegó David y al final conseguimos librarnos. También es de justicia reconocer, ¿no?, que Leo no contó con alguno de los jugadores que en Navidades se ficharon. Y al final conseguimos librarnos, tuvimos una racha muy buena, si os acordáis, se ganó a Palmas, se empató con Pozo, ganamos en Antequera,
¿no? Pero al final nos libramos en el último partido y empezamos perdiendo además, ¿no? Pues ahí el ambiente era tenso, muy tenso, y los jugadores, unos vivían aquí, poquitos, y otros iban y venían, tenían también algún trabajo suyo, porque alguno era pintor, otro, ¿sabes? Es decir, era una problemática diferente. Se hizo un cambio radical a final de esa temporada, el inicio de esta, y se decidió que todos los jugadores vivieran aquí, ¿vale? Y todos, excepto uno, José Ruiz, todos viven aquí. ¿Y no tienen trabajo, son profesionales? Son profesionales del fútbol sala. Viven del tema. Pues viven del fútbol sala. Hay un nombre, José Carlos, que no termina de quizá ponérsele demasiado en relieve, pero que el aficionado de trayectoria sabe que está ahí, y sabe que esto es el proyecto Salpilares, Joan Linares. ¿Sigue siendo a día de hoy tan fundamental en los resultados el trabajo de esta persona, de este gestor deportivo? El trabajo de... Vamos, cada uno tiene su parcela, o tenemos nuestra parcela, la mía es estrictamente la parcela médica, y luego, por años, por edad, por veteranía, por hoy un punto en un momento determinado de sosiego y de calma en un momento determinado, ¿no? Luis, pues tiene su parcela, que no es técnica ni mucho menos. Joan está, pues, entre técnicos y la directiva, es el enlace de unos y otros, ¿sabes? ¿Es fundamental Joan Linares? Hasta ahora los resultados acompañan, ¿sabes? Luego está David, en este caso, que es el primer entrenador, el jefe del cuerpo técnico, ¿no? Y su labor es enorme, tremenda, es fundamental, ¿no? ¿Qué pasa? El tándem, o el trío, por decir así, Luis, Joan, David, es exagerado. Cada uno tiene su parcela, cada uno tiene su responsabilidad, cada uno tiene sus funciones. Porque Luis, todos lo conocemos a Luis, será el presidente, pero llega a todos los lados. Mira que es más bien pequeñito, ¿no? Pero al final llega a todos los lados, está en todos los sitios, en la parcela técnica y en la no técnica. Con esto no quiero decir que se inmiscuya en lo que tenga que hacer David o en lo que tenga que hacer Joan, ¿sabes? Joan ha representado, creo, pues un punto de inflexión de cuando estábamos en segunda B, pasando en su época de jugador, y ahora de director deportivo. O sea, tiene una labor importante, lógicamente, muy importante en el club. ¿Y qué interlocución existe entre la entidad deportiva, entre el Fútbol Sala Ciudad de Valdepeñas y el principal patrocinador, con Félix Solís? ¿Qué os transmitió, por ejemplo, el día del último partido, justo hace, o va a hacer una semana? Normalmente, Félix Solís, lo que transmite tranquilidad, es decir, en momentos de agobios era el partido último de la temporada pasada donde nos la jugábamos, ¿no? Que ese día tuvimos una concentración aquí en el Hostal Valdepeñas y el hombre fue a vernos, estábamos todos ahí ese día, toda la plantilla, ¿vale? Fue a vernos para decir que tranquilo, que habíamos llegado donde habíamos llegado, que estaban contentos de lo que se había hecho, que tranquilos, que a jugar y ya está, que hacer lo que se sabía y hacerlo lo mejor posible, pero tranquilidad en las dos finales, en las dos competiciones, no tanto en las finales, sino en las dos competiciones. Lo que ha venido a decirnos es que tranquilo, que Félix Solís no nació lo que es la empresa en un día y dijo ¡plop! Ahí está Félix Solís. Es decir, que ha habido que trabajar mucho, ha habido que luchar mucho, ha habido que pelear, ha habido momentos buenos, ha habido momentos malos, y que tranquilos, ¿sabes? Muy bien, la relación es muy buena, muy cordial, ¿eh? Yo ya digo, yo estoy en la parcela que estoy, ¿no? Pero luego, no, me muevo un poco por todos los sitios. Claro, entonces, la relación está siendo muy buena, muy buena. El año pasado que íbamos mal, ¿no? Y este año que hemos ido bien. Y en ningún momento ha habido problemas ni tiranteces. El año pasado fue muy difícil por todo. Este año ha sido un lujo para todos. Oye, ¿y qué hay de cierto que se comentaba que querían fichar al entrenador por ahí fuera? Que tuvo una oferta muy tentadora. Han surgido comentarios, o ha habido comentarios, de querer fichar a varios jugadores y de querer llevarse a David y de quererse llevarse a Joan. Es decir, es que ha habido de todo. Unas cosas son verdad y otras cosas pues no son tantas, pero al final, ¿sabes?
Una cosa que ha pasado importante, que eso posiblemente la gente que está más cercana, digamos, al club y tal, sí lo sabe y sí lo valora. La gente que está un poquito, bueno, más separada, pues no, pero antes, cuando Joan, cuando Luis tenía que llamar a un jugador, tenía que llamar 14 veces. Y ahora se nos ofrecen jugadores. ¿Y Rafa Rato dónde se va? ¿A qué equipo? No, está aquí, Rafa Rato, aquí, ¿eh? Continúa, tiene un pero año no más. ¿No es de los que salen ahora? No. Las bajas han sido Pablo Ibarra, eso, lo digo Pablo han sido porque ya se han anunciado hoy. Pablo Ibarra, Buitre y Terry. ¿Y se van a otros equipos? Tengo entendido que Pablo y Terry se van a Spil Tudela, a Tudela. Ah. Y Buitre a Talavera. Rafa Rato tiene contrato durante por lo menos un año más, por lo menos. Hay un problema que puede, dicho así, parecer anecdótico, pero que quizás no lo es tanto. Había miedo a hacer un pabellón más grande, porque si luego no resultaban bien las cosas, ¿qué hacíamos con tanto pabellón? Pero ha ocurrido exactamente lo contrario, que desde el estreno del nuevo pabellón ampliado se ha quedado pequeño y que incluso creo que hay 500 solicitantes de carnet de socio. Claro, sin esos 500 socios, las posibilidades, la capacidad adquisitiva del club se merma también considerablemente. Difícil solución, porque ¿cómo vas a planificar ahora otra? Sí, yo creo que además no hay terreno, no hay posibilidad. Otra ampliación. Ahí el pabellón se amplió lo que se podía ampliar. No hay posibilidad de ampliar más que el pabellón se amplió lo que se podía ampliar. Vamos a ver, tenemos que, por lo que decíamos antes, tenemos que ser conscientes de lo que somos y de dónde estamos. ¿Vale? Es decir, el año pasado efectivamente hubo que hacer un sorteo porque se podía incrementar, no sé, eran 100 y pico socios más y hubo 600 y pico solicitudes, se quedaron en torno a 500 solicitudes sin poder atender, ¿no? Pero el pabellón da para lo que da y en condiciones normales la capacidad está bien, ¿sabes? Pues la capacidad está bien. Si mañana somos, yo qué sé, otra vez repetimos hazaña y tal, pues nos sobrará. Es que ya a mí, amigos míos de Ciudad Real, de otras poblaciones y tal, es que son seguidores, parece, de toda la vida de nosotros, ¿sabes? Quieren venir. Y claro, y pues quieren, porque al final, si lo piensas, en Ciudad Real, ¿qué deporte hay de tirón? De tirón digo de élite, ya, vamos, porque estamos hablando de deportes de élite. Entonces, al final, ¿qué pasa como cuando el balonmano íbamos de los pueblos a ver el balonmano, claro, a Ciudad Real? Pues pasa eso, pero igual que eso, se cayó el balonmano y tienen ahí un pabellón, ¿sabes? No. Es decir, entiendo que se hizo lo que se pudo hacer, se amplió lo que se podía ampliar y es lo que hay, es que no hay más. Y por último asunto, por lo menos por mi parte, asunto que creo que puede ser trascendental, hablando de Fútbol Sala Valdepeñas, que no hay dos sin tres y que podemos acabar jugando en la temporada próxima la Liga Europea. No, ahora las cosas no están en nuestra mano, están más bien en manos del Barça, que de pierda... Rusos. Más que nada de los rusos. Y aquí todos los valdepeñeros nos vamos a poner la terminación OF en nuestros apellidos. Y bueno, pero que está ahí, que puede pasar, que puede suceder. Sí, de hecho no estamos por un pelín. Efectivamente, es decir, se tiene que dar la situación de que la Champions que están jugando, la ronda élite ya, la final, que juegan el Pozo, el Barcelona y dos equipos rusos, pues que el equipo que gane no sea español. Si no es español, nos clasificamos para Europa el año que viene. Eso supone, bueno, una fuente de ingresos importante, ¿no? Eso supone una fuente de ingresos. Una fuente de ruido. Y una fuente de gastos. Y deportivamente, pues un desgaste importante para el equipo. Es decir, que eso al final está justificado. Yo qué sé, hablando del fútbol, hemos oído lo del Eurobetis en su momento, que el español este año, ¿no? Te vuelcas en Europa y la competición casera... Pues, rompe la monotonía de los entrenamientos, ya tienen lo que es la semana organizada para la liga, por eso digo que salir fuera... Mira, solo lo que era jugar la Copa del Rey, claro, supone ya una sobrecarga, porque ya te meten partidos en medio y desplazamientos, ¿no? Entonces, al final, deportivamente es una sobrecarga. Hay que tener más plantilla. Tienes que tener más plantilla, no puedes ir ahí, ¿sabes?, a jugar para nada, porque a la primera te vienes para casa, has generado una expectativa, has generado, no sé, lo que se puede generar con una competición de ese tipo. Y entonces, o vas a competirla, o para qué vamos, ¿no? Ya te digo, es ingresos. No sé decirte cuántos ingresos puedan suponer.
Desde luego al patrocinador principal, obviamente le interesa, a Viñalbali, dime tú, ¿sabes? Y vamos a ver, y deportivamente al club y a todos los seguidores, ¿no? Eso habría que echar cuentas después, decir cómo hemos salido, ¿sabes? Interesarnos nos interesa, vamos. Preguntaba en la línea de que si es lo mismo que que en el fútbol grande, es decir, pasar a la competición europea ya es una fuente de ingreso por la propia Federación Internacional. Sí, sí, pero yo no sé si al final en el balance de ingresos que supone y de gastos que genera y gasto deportivo, al final es interesante o no, ¿sabes? Si os parece, vamos a dejar aquí el programa por no pasarnos demasiado de minutos. Una cosa quiero decir, porque ha salido hoy, no hemos dicho nada, pero yo creo que lo merece. Es decir, la afición del Viñalbal y Valdepeñas ha sido elegida nuevamente la mejor afición de primera división. Junto con la del Betis. La del Betis de segunda. Y la afición, la Marea Azulona, ha sido elegida otra vez la mejor afición de primera división. Yo creo que es un momento ideal, lo han dicho hoy, o ha salido público, se ha hecho público hoy. Y yo creo que merece la pena desde aquí, desde Tela Valdepeñas, aplaudir, yo por lo menos, a toda la afición y animarle a seguir el año que viene con nosotros. No sabemos cómo será, no sabemos cuánta gente entrará en el pabellón, no sabemos cómo será todo, pero es para aplaudirles, ¿eh? Pues con ese aplauso nos vamos a despedir en esta primera entrega de La Terraza del verano 2020. Le vamos a emplazar a la semana que viene, estaremos en otro sitio. Y por lo pronto hemos departido durante más de una hora de los problemas de la denominación de origen del vino de Valdepeñas, que todos consideramos que deben zanjarse con un gran acuerdo intersectorial. Y también hemos hablado de algo que nos sigue haciendo soñar, pasarlo bien, disfrutar, inclusive a gente que jamás había tenido la más mínima atracción por los deportes de equipo, de sala o de cancha. Hemos visto a gente poblando las gradas del pabellón Virgen de la Cabeza, estrenándose como afición y como espectadores. Con estos dos asuntos nos despedimos. Trataremos en las próximas entregas asuntos de primerísima actualidad, tanto en el orden local como comarcal y regional. Les dejamos y los emplazamos hasta la semana que viene. Gracias.